Bienvenidos a la segunda parte del video. Vamos a hacer ahora la parte de descifrado, que prácticamente es repetir el proceso. Si en el primer caso de cifrado utilizamos un desplazamiento para movernos en el abecedario un número de posiciones, no ahora. Una vez que tengamos esa misma posición, tenemos que movernos, pero a la inversa. Entonces, en realidad, es bastante sencillo. Ahora, ¿qué sucede con el abecedario? ¿No? En este caso, declaramos la variable abecedario como una variable que está dentro de esta función, pero podríamos haber utilizado una variable global. La vamos a mover aquí. Si se fijan, está al mismo nivel de indentación que la primera función. Y la razón por la que vamos a hacerlo así es para poder utilizar esa misma variable en esta otra función sin necesidad de duplicar ese código. ¿Okay? Entonces es algo muy parecido. Tenemos que generar un texto descifrado. Y después tenemos que irnos viendo letra por letra. En este caso, esta variable se llama cadena cifrada, que es el parámetro de la función. Y vamos a buscar la posición de esa letra. Recuerden, luego hicimos un find. La posición es igual a menos 1, quiere decir que no encontró dentro del diccionario esa letra. Y aquí en este caso hacemos exactamente lo mismo. Es simplemente agregar o concatenar a nuestro texto cifrado la letra que estamos analizando en ese momento. Aquí era texto descifrado. Teníamos el nombre de la variable. Pero si sí la encuentra, y aquí es donde viene la parte interesante, que es muy parecida a la que a la situación de descifrado, que es que la posición final es igual a la posición menos el desplazamiento. ¿De acuerdo? Ahora, teniendo esta cadena, ¿no? Si ustedes se fijan, si mi texto cifrado tuviera una A y el desplazamiento fuera menos 3, entonces esta es la posición 0, entonces sería menos 1, menos 2 y menos 3. Recuerden que los índices de los arreglos o de las listas en Python se pueden referenciar de manera negativa, y lo que representan es el número de posiciones empezando desde el final de la cadena hacia atrás. Entonces, este sería el menos 1, este sería el menos 2 y finalmente este sería el menos 3, por lo que no tenemos que hacer ninguna consideración especial ahí para adaptarnos a las letras que están muy cercanas al inicio del abecedario. Entonces, mi nueva letra va a ser de mi abecedario el índice de la nueva posición, de la posición. Prácticamente lo mismo. Tengo que hacer función, tengo que terminar concatenando. Esa nueva posición, esa nueva letra, a mi texto descifrado. ¿De acuerdo? Y que me está, algo me está gritando aquí. Me faltaba una letra. Y aquí regreso ese valor. Entonces, vamos a probar que funciona, ¿no?
Entonces voy a suspender y a volver a correr este programa. Quiero descifrar bien 6. Voy a probar de nuevo con la frase que tenemos aquí. Esta era la frase cifrada, ahora la queremos descifrar. Y aquí lo hizo bien, con la excepción de el mayúsculas, minúsculas. ¿De acuerdo? Va a funcionar con nuestro propio cifrador, porque nuestro cifrador utiliza este abecedario, el cifrador que utilizaron para este texto. Probablemente solo tiene letras mayúsculas, pero se ve que se hizo el descifrado correcto, ¿no? Si tuviéramos este programa, vamos a suponer que estoy hablando con alguien, y ese otro alguien tiene el programa en tiene el programa corriendo. Lo voy ahorita a correr aquí en Visual Studio Code. Entonces, si le doy F5, quiero correr esto. Entonces, vamos a suponer que yo aquí le digo quiero cifrar cosas, ¿no? Y voy a utilizar 6 de desplazamiento. Y aquí le digo esto es una prueba de, ¿no? Entonces, yo podría pasarle esta cadena cifrada a esa otra persona. Y esa otra persona podría tener este programa corriendo. Y aquí me dice, esta es una prueba de cifrado. Entonces, podríamos estar pues cifrando y descifrando cosas, ¿cierto? O esta persona podría estar enviando cosas aquí. Otro texto cifrado. Y mandándonos por WhatsApp, por ejemplo, y la otra persona, una vez que lo reciba, podría descifrarlo utilizando ese mismo programa. Entonces, como ven, esta funcionalidad estuvo relativamente sencilla. Parte de lo que podemos ver aquí es que prácticamente este código y este código es exactamente el mismo, ¿cierto? Lo único es que uno está restando en la posición, ¿de acuerdo? Y el otro aquí no está sumando el desplazamiento y aquí está restando. Entonces, podríamos hacer un refactoring para ordenar un poquito más nuestro código y hacerlo más reutilizable, como lo vimos cuando estábamos platicando de las funciones y cómo es que nos permiten pues reutilizar código. Yo podría decir aquí def cifrado genérico. Y podría decir, quiero recibir una cadena, un desplazamiento que por default lo voy a dejar igual a 3 y una acción, ¿no? Y aquí simplemente decir if acción igual a cifrado, then, entonces voy a poner un condicional que va a decir que desplazamiento es igual a desplazamiento, perdón, que si es descifrado, entonces el desplazamiento lo voy a multiplicar por menos 1, ¿no? Que esto es. Y después voy a hacer prácticamente exactamente lo mismo, ¿cierto? Entonces lo voy a poner ahí. Simplemente estoy adaptando el desplazamiento. Aquí hay un tema que tenemos que ver. Me está diciendo que tengo un error en mis argumentos porque tengo un argumento que no es default después de un argumento con default. Entonces esto es importante. Cuando a uno de mis argumentos le pongo un default, los siguientes argumentos tienen que tener default, o bien tendría que estar yo colocando esta acción antes del argumento con default. Les voy a enseñar las dos. Entonces vamos a suponer que la acción por default sea cifrado. Ahí ya desaparece el error. ¿Okay? Y la otra opción que les comentaba
es colocar los argumentos sin default antes que los argumentos con default. Cualquiera de esas dos nos podrían ayudar. Ahora, en este caso, ¿de acuerdo? Podríamos quitar ya todo este texto porque vamos a reutilizar este código, ¿de acuerdo? Y cuando sea un cifrado, yo podría decir que voy a regresar lo que me regrese la función cifrado genérico. Le voy a pasar la cadena, la acción que es cifrado y el desplazamiento. Y en este caso, pues voy a regresar lo que me regrese la función de cifrado genérico, la cadena de cifrado. Voy a utilizar para controlar la cadena cifrada. ¿Okay? Y el resto de mi operación debería funcionar exactamente igual. Entonces, vamos a probarlo de nuevo. Quiero cifrar la frase que tenemos aquí, que es Wikipedia, la enciclopedia libre. Vamos a debuguear, tengo un error. Okay. Y aquí me está diciendo. Claro. Aquí digo, esto lo vamos a ver, lo vamos a empezar a ver y lo tienen que empezar a considerar en sus programas. Aquí estoy asumiendo que el input o que la entrada que el usuario proporciona es correcta, que en este caso aquí me preguntó qué desplazamiento debo utilizar y yo le puse un texto, ¿no? Pero eventualmente tenemos que empezar a depurar eso, entonces voy a hacer de nuevo cifrar, entonces de desplazamiento, y ahí está. El texto cifrado lo voy a copiar para después poder descifrarlo. Voy a detener y lo vuelvo a arrancar. Aquí voy a descifrar. Voy a cometer el mismo error. Descifrar 6 y me regresa mi texto original. ¿De acuerdo? Entonces, parte de lo que hicimos aquí fue hacer una refactorización, una reorganización de nuestro código para no repetir todo esto que lo estábamos repitiendo en cada una de estas funciones. Simplemente estamos pasándole un parámetro adicional a mi cifrado genérico que hace que haga el desplazamiento positivo o negativo dependiendo si es cifrado o es descifrado. Esa sería la primera pieza y habíamos dicho que esto también podemos hacerlo con un módulo, ¿de acuerdo? Entonces, voy a modificar este código para que utilice el módulo en vez de utilizar la repetición de este abecedario 2 veces. El módulo, el otro tema que nos va a resolver es que cuando el usuario ponga, por ejemplo, cifrar y aquí ponga un número, un 50, ¿no? Aquí, si pusiera esta frase, cifrado, ¿verdad? A ver, voy a poner la frase original. Vamos a ver qué va a pasar aquí, ¿no? Como puse un desplazamiento muy grande, ¿okay? No lo puse lo suficientemente grande, porque esto sí tiene 50 elementos, pero vamos a ver. Lo consigue hacer si fuera más grande. A ver, vamos a probar. Cifrar 70. Okay. Y no me está regresando nada. Esta situación está extraña, pero podemos intentar debuguearlo. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a debuguearlo en aquí en Visual Studio Code. Es una buena oportunidad. Entonces, si yo le digo debug,
Voy a darle run and debug. Y aquí le digo que quiero cifrarlo. Y quiero usar, creo que habíamos usado 70. 70. Y fresera zapato. Entonces, en este caso me está regresando que tengo un índice. Me acuerdo que está fuera de mi abecedario, porque aquí tiene 123. Cuando hizo la suma, hizo 123. Que de hecho está un poco raro, porque era parte de lo que yo me esperaba aquí. ¿De acuerdo? O sea, yo me esperaba que cuando hiciera el cifrado y le pusiera un número tan grande, me regresara un error. Pero no estoy seguro porque en este caso en particular vamos a probar de nuevo cifrado. De acuerdo, 70. C con mayúscula. Y entonces, de acuerdo. Okay, entonces, si utilizamos el módulo, podemos evitar este tipo de errores porque, uno, no necesitamos duplicar el abecedario y les voy a explicar por qué. Entonces vamos a suponer que estamos en Z y el desplazamiento es de 3. Entonces esta vamos a suponer que aquí la longitud de esta cadena es 26, ¿no? Y más 3 es 29. Entonces si yo le dijera, ok, el siguiente carácter es el 29, pues el índice no existe y me daría un error similar a este. Pero si al 29 le hago un módulo 26, lo que hace es que me regresa 3. Okay, porque es el residuo entero de la división de esa posición que es 29 entre 26, ¿no? Entonces en realidad no me va a regresar 1 punto algo, va a decir, ok, la división es 1, pero el módulo o el residuo entero de esa división es 3 y entonces me va a dar el índice correcto. Ahora, ¿cómo tendría que hacer yo esto? Tendría que decir que la posición final es igual a la posición más el desplazamiento. Y acuérdense que esta era la operación módulo. La tenemos que aplicar a la longitud del abecedario. Abecedario. ¿Sí? Esto nos permitiría no tener que usar dos cadenas y poder usar un número arbitrario de desplazamiento. Vamos a probarlo primero con cifrado. De 6, ahí está. Ahora me voy a detener. Vamos a probar si yo le doy enter. Acuérdense que le dije aquí si la frase es vacío, entonces ya termina. Lo voy a correr de nuevo y ahora le voy a dar cifrado. Y ahora voy a poner el mismo ejemplo: 70 de zapato. Okay. En este caso lo hace bien porque ya aplica el módulo. Y eso hace que, independientemente del número de posiciones que tenga que desplazarse, siempre va a estar dentro de los índices permitidos para mi cadena de abecedario. Pues espero que si practicaron con este ejercicio les haya quedado algo parecido, ¿no? O quizás siempre hay soluciones que pueden resolver el mismo problema de maneras diferentes. Aquí vimos que el tema del desplazamiento lo podemos resolver con dos cadenas concatenadas, dos abecedarios concatenados o utilizando el módulo. Y también vimos que hay cosas que se pueden ir agregando, ¿cierto? Por ejemplo, aquí en la parte de la acción, ¿ok? Entonces, lo primero es que aquí podríamos decir que al input le podríamos aplicar un lower, ¿no? O acción. Lower forma, ¿sí? Que haría que independientemente de si utilizamos C minúscula o C mayúscula, ¿no? Siempre termine en minúscula y eso pues nos ayuda porque recuerden que en algún caso puse C mayúscula, ¿cierto? Entonces, aquí sería la primera consideración.
La segunda es que, ¿qué tal si la gente pone cifrar o descifrar, ¿no? Entonces, or, y como ya le aplicamos el lower, podríamos decir cifrar or descifrar. Desde luego que aquí habría otro tipo de validaciones adicionales. Por ejemplo, el tema de ¿qué pasa si no es ni cifrado ni descifrado? ¿Okay? Entonces, aquí puede decir else, puede decir print. Errónea, ¿cierto? Y ahí le voy a dar un return o le puedo dar un break. El ciclo while no le puedo dar un return porque no estoy dentro de una función. Return solo se puede utilizar cuando estás dentro de una función, pero sí puedo darle un break para que se salga y se despida. Desde luego, ustedes podrían poner validaciones mucho más eficientes, ¿no? Aquí la de los enteros, por ejemplo. Si proporciona un número que no se pueda convertir en un entero, va a tronar, me va a marcar un error. Entonces le puedo decir aquí ahora sí cifrar. Y aquí si le doy así, ahí va a tronar porque intenta hacer el entero y no lo logra, ¿de acuerdo? Pero podríamos, ya después lo veremos, podríamos manejar ese error e imprimir algo para indicarle al usuario dónde estuvo el error. Que de hecho fue parte de los errores que yo cometí varias veces. Entonces, vamos a dejar hasta aquí este episodio. Espero les haya gustado. En la siguiente clase o en el siguiente episodio vamos a empezar a ver algunos tipos de datos que en Python son bastante útiles para hacer algún tipo de programas, ¿no? Se llaman diccionarios. Y bueno, pues esta parte de las funciones, recuerden que nos sirve mucho para agrupar instrucciones o comportamiento que después podemos reutilizar, y ese comportamiento se puede adaptar dependiendo de las variables, ¿no? Que pasamos en forma de parámetros. Estos son los parámetros, ¿no? Y lo que pasamos a esas funciones son los argumentos. Entonces, voy a dejar el código de esta versión final también en el repositorio de este video. Hasta luego.